desayuno es a las 4 de la mañana. ¿Ok? Entonces. No hay cena porque ya para qué. Entonces les recomendamos, acabando la junta de pilotos, realmente terminen rápido de marcar sus roadbooks y a dormir. Mañana 470 kilómetros, ¿sí? Empiezan con 100 kilómetros de carretera, ¿ok? Carretera. Arrancan a las 5 de la mañana el primer piloto. Se les quitó terracería al principio, se les puso carretera para que lleguen. Es muchísimo, mucha distancia y les va a caer bien esa carretera, van a ver, ¿no? Por favor, en la carretera. Son un coche, como un coche o una moto, como cualquier otro. Tienen que respetar todos los lineamientos de tránsito o carreteras federales, ¿ok? Kilómetro 60 de gasolina, el kilómetro 77 de gasolina, ¿sí? Mañana traten de realmente andar, porque si se paran, cada parada son 15, 20 minutos que no se dan cuenta y los van a querer en la noche, cuando se les haga de noche y les falten 100 kilómetros, va a estar rudo, ¿no? Muy bien, muy contentos. Ya listos para arrancar. Sí. Muy bien. ¿Ya desayunaron? ¿Todo bien? Ya todo, ya estamos listos. Perfecto. Ya esperando arrancar. Excelentes de Rally Playero, pero el carro me ha estado fallando. De hecho, mira, es el único carro que queda aquí en el parque cerrado, que ya no está cerrado, está abierto. Es el único carro que queda aquí gracias a mis amigos de Asal Motors. Porque ellos son los que te componen el coche. Vaya, se los mandé con mucho tiempo de anticipación para que me lo arreglaran. Les dije la valla que traía. Y pues vaya, aquí está la realidad, ¿no? De que no quedó, que no le hicieron nada. Veníamos muy bien, veníamos excelentes, después de que reparamos el carro en el Hotel México Verde de Acapulco. Reparamos el carro, salimos al final de todos, vaya, hasta el final de la barredora. Y nos fue excelente, veníamos excelente hasta ya los últimos waypoints en la noche. Entonces se nos hizo de noche ahí en la sierra y no pudimos ya terminar la ruta, tuvimos que bajar a carretera y vaya. Vendirnos a vuelta de rueda, porque es el único que hace el carro, a vuelta de rueda. Pero llegamos y aquí estamos. Súper bien. ¿Y vas a esperar a que lo compongan para lanzarte hasta Oaxaca? Vamos a esperar a que lleguen las refacciones, los mandamos a pedir aquí a Pachuca, a ver si nos llegan en el transcurso del día, y vamos a seguir rodando. Si yo... We'll be right back.
vas hasta ahorita? Muy bien. ¿Qué tal el frío? Muchísimo frío, los dedos los traía congelados. La verdad, más que todos en las manos. ¿Vienes sola o vienes con...? No, de familia. Todos venimos, somos familia. Ah, ¿todos son familia? Ajá, sí. Venimos de paseo para familia. ¿Y de dónde son? Del DF. El día que me tenía que poner bloqueador, no me puse. Perdidas o incertidumbres de saber hacia dónde, pero ahorita agarramos el camino, siempre lo agarramos, no importa qué, siempre lo encontramos. Listo, vamos a intentar del otro lado. Contamos del otro lado. Más que hacer. ¿Y ya quieres arrancar? Ya
quieren pasar al baño rápido. ¿Cuánto es el especial? 150 kilómetros. ¿Tú dices? Calculale 3 horas. ¿3 horas? Pues qué, entonces. ¿Cómo están? Venga, vamos a darle duro. Perfecto. Pero si te quieres seguir, son 150 kilómetros de especial. Sí, me sigo. Ok. No hay nada que pueda resolver aquí. Ok, la barredora pues viene pronto. Salió el primer Razor. Bueno, el último Razor antes que llovió. Ahorita aquí está antes de mí porque lo voy a alcanzar. A Oaxaca. Híjole, la verdad es que está increíble. En la mañana, a las 4 de la mañana, que fue cuando empezaron a salir los pilotos y todo esto de Puebla, hacía muchísimo frío y cuando iban en la carretera, bueno, aproximadamente unos 1 grado, 0 grados o no sé, pero la verdad es que estaba muy, muy fuerte el frío, les dolían las manos, se veía que iban, pero intenso el asunto. Y ahora, en la especial, hace muchísimo calor. A ver qué tal les va, al rato platicaremos con ellos. Y bueno, pues les deseamos mucha suerte. Ellos son los camarógrafos extremos. El de Descubriendo México no quiere hablar. ¿Qué tal el frío? No, no hace frío. ¿No? ¿Y el calor? Tampoco. Ah, ya. Somos térmicos. Ah, muy bien. Es guerrero, es guerrero. Es guerrero. ¿Cómo te has pasado hasta ahorita? Chido. Es que no, no habla nada, no quiere, no, hablo, no quiere. Que no hablo. Sí habla, sí un montón, veníamos platicando súper bien. Y ahorita, ¿y tú? ¿Cómo estás? Yo bien. El camino, los carros, toda la grabación, todo chidísimo. Perfecto. ¿Es que caminamos o qué? A ver cómo no. Dani, cuéntame, ¿cómo te ha ido hasta ahorita? Te metiste a la ruta, cuéntame, ¿cómo te fue? Bien, llegamos a las 5:30 de la mañana. Una ruta muy difícil y más si no vienes bien preparado, ¿no? Porque... Sí, venía, ya vi, o sea, qué bárbaro, hacía muchísimo frío. Nada más así con la cámara. Un momento en que saqué para grabar, no pude, o sea... Juré que se me iba a caer un dedo. Sí, dije, seguro. Está muy cabrón. Y ya, pero luego ya salió el solecito y vimos el pico de Orizaba. Y hermoso, ¿va? Sí, sí, ahí luego en las imágenes que estén poniendo ahorita van a ver. Ahí algo de. Sí, estuvo bueno. Pues manda un saludo al programa, ¿no? Hola, a DX. Chido. De Presumiendo. Y un saludo a Presumiendo México. Para no dejar. We'll be right back.
4 de la mañana, nada que ver. Acabamos de cenar. Sí, casi. Entonces en una de las gasolineras nos atravesamos ahí. Eso ¿van a entrar al especial? Sí. ¿Qué ha habido? ¿Quién se está saliendo? Se está yendo por la carretera, ¿no? Uh-huh. Varios. Pero sobre todo los reyes, ¿no? Uh-huh. Acá son más reyes ahorita. ¿Qué motos? ¿Qué motos? Nada más ese. Vamos a apagar ese. ¿Cómo les ha ido? Bien, gracias. ¿Sí? Sí. Tranqui, ¿qué tal el frío en la mañana? No sé, de terror y lluvia y todo. Ya sé. Pero bien, ¿no? Sí, todo bien. Había un rito, salí, aceleré, me botó una piedra que no vi y me botó para la izquierda y no pude controlar, o sea, no pude hacer nada. Pero, ¿cómo estoy dándole? La neta. ¿Me apuntan? ¿A qué hora? Sí me tienes apuntado, ¿vale? Patrick. A ver, vámonos. ¿Tu GPS sirve bien, Toño? Oye, waypoint y con el y con tu roadbook. Vámonos despacito. Vamos por el 155, Yo traigo 154.1. Pero ahorita, ¿cuál es el siguiente? A ver, déjame ver tu roadbook. Vamos a ver, ven. ¿En qué kilómetro? Dime el kilómetro. Límite limitada ya, la que pasaste. Es que no está,
Sí, pero yo le puse, yo le, a ver. Toño, ¿tú le pusiste fin de limitada? 154. ¿Le pusiste fin de limitada? Es que no lo pusieron. En la punta dijeron fin de limitada. Ay, yo lo puse, pero ¿cómo le hago para sacarlo de aquí? No, no. Allá hay un waypoint. Sí. Este waypoint es el 71. ¿Qué? El 71 es el 156. Debe de ser el 155.8. Por eso ese va. Centro. Ya tienen Orizaba y parte de ella vive en Veracruz, Orizaba, Veracruz. ¿Cómo te ha ido hasta ahorita en la ruta? Gracias a Dios, muy bien, muy cansados, frío, arena, vengo manejando solo, entonces tengo que hacer la labor de copiloto, piloto, mecánico, pero esto es lo que me gusta y pues es así la hacemos, más ruda. ¿Qué es lo que esperas del rally? Llegar, no me importa en qué lugar, pero llegar. Pero ya vamos a más de la mitad y yo creo que lo vamos a lograr. Hay que cuidar el carro nada más. Claro. ¿Cómo has visto hasta ahorita la ruta? ¿Ha estado difícil? ¿Cómo han estado los caminos? Muy difícil. El primer día las dunas fue imposible salir. Al final logramos, fuimos el último en quinto lugar que pudo terminar la especial. De ahí en fuera nadie la pudo terminar. Y ayer el frío a las 5 de la mañana con neblina, aguanieve, casi 2, 3 grados de bajo cero, la visibilidad nula, no se veía nada, trailers, las manos se te caían. Y bueno, pues vámonos. Vamos. Perfecto. Al cuarto día.